Gracias por seguir con nosotros. Pues entramos de lleno a la mesa política de los días de los miércoles. Está con nosotros Ramón Izaguirre. ¿Qué tal, abogado? Javier, qué gusto. Y bueno, qué gusto estar con el equipo de Zona Franca y con el auditorio. Bueno, pues vamos a seguir el análisis. Y en este momento nos ocupa un tema muy, muy preciso. Ya se definió el PRI, se definió el PAN en sus candidatos, proyectos. Hemos visto ya finalmente cómo empiezan a calentar un poco el clima electoral. Pero hay una cuestión muy importante que es el contrapeso en ocasiones ideológico que se requiere en una democracia, y en este caso pues el mayor representante en los últimos años es el PRD. Pero el PRD no está pasando por un momento muy agradable. Hay una constante dimisión de militantes. Se fue Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas. Cuauhtémoc Cárdenas era el fundador, claro. No es menor su salida, que fue más o menos por el mes de noviembre del año pasado. Claro. Y a partir de ahí vino prácticamente un sismo. Bueno, y todos los hechos de Iguala, Javier, bueno, que yo creo que le pegan muy duro al PRD. Yo creo que crean este declive más reciente del PRD. Importantísimo. ¿No? Sí. Es un punto de quiebre que vive finalmente la izquierda, y porque finalmente es el partido principal dentro de todos los que existen de izquierda quien tenía mayor representatividad a nivel nacional. Pero esto permea a nivel local también. El PRD también está a punto de definir su candidato a la alcaldía, y pues nos encontramos con que sería Guillermo Romo, el polémico diputado local, hasta hace poco miembro del PRI. Finalmente renunció a su militancia y está siendo considerado por el PRD bajo un argumento pragmático que no convenció a muchos desde el principio, y que finalmente es una tendencia, pareciera, que tiene el PRD ya a partir de la dirigencia de Carlos Navarrete, ¿no? Bueno, incluso tal vez que ya tenía antes. Yo creo que habría que apuntar que este pragmatismo ya venía que va contra todo esquema ideológico del propio PRD, lo había tenido el PRD incluso en alianza con el PAN, por supuesto, que es lo que lleva a Maloba, a Mario López, senador por el PRI, a ser gobernador por el PAN y PRD en Sinaloa, por ejemplo, o a Moreno Valle, o a, bueno, al propio Aguirre en Guerrero. Sí, así es una alianza. PRD, cuando era un candidato eminentemente no solo priista, sino de las viejas guardias priistas, capaz de hacer lo que hemos estado viendo que ha sucedido o que ha seguido sucediendo en Guerrero y en zonas más específicas de Guerrero. Lo grave del PRD, sobre todo estando un personaje en la dirigencia nacional como Carlos Navarrete, que yo considero de una izquierda más moderna, más actual, pero finalmente de una izquierda muy sólida, es que este ejemplo se repita, y se repita, sí, si quieres, a nivel local, como León, pero que siga existiendo este esquema, en lugar de generar un cuadro de un agente de izquierda que en León haya figurado y haya tenido una representatividad. Y como tú dices, Javier, un contrapeso importante. Tal vez, o seguramente, no va a ganar, porque las fuerzas más relevantes en León seguirán siendo PRI y PAN, o PAN y PRI, en el orden en el que el 7 de junio veamos que quedan, ¿no? Pero no constituye un contrapeso, parece que constituye una tira cómica, ¿no? Así es. Y finalmente, en la selección del candidato, se le cuestiona a Carlos Navarrete, y se le cuestionó directamente, ¿cómo visualizaba Guillermo Romo después de tantos escándalos que ha protagonizado, exacto, el Congreso de Guanajuato? Y bueno, si es popular o es impopular, la gente lo decidirá. Y esto finalmente constituye una postura de parte de Carlos Navarrete demasiado endeble. Vamos, se desdibuja la izquierda con ese tipo de argumentos, ¿no? Sí, porque sí, dejas de lado finalmente un proyecto serio, un proyecto que va directamente a buscar, se supone, la alcaldía de León, por finalmente lo que son los posibles votos que te pueda dar una figura mediática o medianamente mediática. Claro, digo, me queda claro que bajo esa lógica, el PRD, digo, qué bueno que entonces Matosa se fue al América y que es uruguayo, porque si no, la popularidad que tenía Matosas hace tan solo unos meses, bueno, pues era no
No tenía comparación con ningún actor político, ni siquiera con el propio Guillermo Romo, y entonces a lo mejor hubiera sido un referente para algún partido sin candidato, ¿no? Como estamos viendo que lo están siendo actores de este tipo, ¿no? Llámese Cuauhtémoc Blanco, o Lagrimita, o cosas por el estilo, ¿no? Que me parece por demás grave, ¿no? El que este tipo de ejemplos estén condiendo. Hemos tenido hasta presidentes de la República, a lo mejor con un perfil igual o peor, pero no quiere decir que precisamente por ello debamos seguir teniendo o alimentando este tipo de candidaturas. Es una postura política que finalmente no contribuye nada a la cimentación de un proyecto político serio, ¿no? Digo, el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco o otros partidos que están candidatando precisamente a esas figuras es para rescatar el registro. Exacto. Tiene un objetivo muy económico, concreto, ¿no? Y económico. Económico, ¿no? Que son las participaciones. Sí. Bueno, el PRD se pone ese nivel con esta decisión, ¿no? Exacto. A ver, yo me cuestionaba cuando ocurrían en los casos estos de estas candidaturas, como las que citábamos ahorita, Javier, las de Sinaloa, las del propio Guerrero, etcétera, que a mí me llamaba mucho la atención porque tal parecía que era izquierda y derecha unidos para ganarle al PRI. Lo curioso es que le ganaban con un priista, ¿sí? ¿No? Entonces decías, bueno, yo no sé si de veras le estaban ganando al PRI. Yo no sé si se pueda establecer una diferencia verdaderamente de fondo en el gobierno. No conozco el gobierno de Sinaloa, ¿no? Pero entre Maloba y quién era el anterior. El anterior, ¿no? ¿Sí? O en Guerrero, me queda claro que eso no está ocurriendo. Entonces, aún ganando, resulta que no marcan un cambio. Y cuando lo han marcado para mal. Y vuelvo a citar, y perdón por la reiteración, el caso Guerrero. O sea, el caso Guerrero, le ganan al PRI. Y se quedan con el orgullo de haberle ganado al PRI, si es que en realidad eso ocurrió, ¿no? Y resulta con que pues hacen un gobierno igual o peor al del peor priista, ¿sí? A lo mejor solo comparable con el de aquel gobernador guerrerense, aquel de la caballada flaca, ¿no? Sí, sí. Comparables con este tipo de figuras, ¿no? Sí, lo que hacen es, vamos, no están en contra del establishment, como podemos decirlo, sino más bien aspiran a tener, sí, a ser parte de ese exacto mismo. Rubén Figueroa. Rubén Figueroa, perfecto. Sí, y bueno, al final de cuentas lo que sucede es una izquierda que no va a tener una representatividad real o va a marcar una diferencia de dos proyectos que ya se han en este momento definido, al menos, no sé si se han consolidado, pero al menos ya tenemos claro que el proyecto del PAN, que finalmente lo que hace es aspirar a regresar a la alcaldía de León, con un candidato como López Santillana, Héctor López Santillana, que ha tenido un destacado quizás papel como un impulsor de la economía guanajuatense, muy hábil para atraer inversiones, ¿no? Que finalmente eso es lo que ha brillado Guanajuato, no digamos en el desarrollo social, que sigue siendo una asignatura pendiente, uh-huh, como en este y en otros gobiernos. Claro. Colocan a un Héctor López Santillana que tiene ya una trayectoria, si no ha hecho campañas, por lo menos ha estado ahí presente en la vida pública de este estado, pero lo refuerzan con figuras que ya tienen una larga trayectoria. Lo que llama la atención, Ramón, es quiénes están en su planilla, ¿no? Por supuesto. Son actores que han estado recurrentemente ya en la vida pública. Es Acción Nacional incapaz de producir nuevos cuadros. Sí, tal pareciera, Javier, o al menos yo lo leo así, que es una Acción Nacional apelando a la nostalgia. Yo creo que en general, y quiero suponerlo así, en León hay buenos recuerdos de la administración de Carlos Medina, como los hay de aquella Junta de Administración Civil que presidió Roberto Plasencia. Así es. ¿No? Que a lo mejor las ubican como unas buenas administraciones municipales. Sin embargo, bueno, la Junta de Administración Civil de Roberto Plasencia fue hace 40 años, 30, 40 años. Aproximadamente. La alcaldía de Carlos Medina fue hace 24, si no me equivoco. Sí, por ahí, aproximadamente. 24, 21 años. O sea, muchas gentes que nacieron cuando Carlos Medina dejaba de ser presidente municipal serán ahora una población importante de votantes y el nombre no les dirá absolutamente nada. Exactamente. Entonces, apelar a la nostalgia, coincido contigo, es
no estar formando cuadros. Y si aquellas fueron buenas administraciones, bueno, nos gustaría ver que ahora hubiera hombres y mujeres que repitieran eso, pero con esquemas modernos, pues. Sí, bajo la realidad actual, ¿no? Sí. Como es que maneja un mapa político muy diferente, mucho más diverso que en aquella ocasión. Al final, pareciera que tratan siempre de repetir la misma fórmula, no refrescan esa propuesta. Y yo lo digo por algo muy importante, creo esto lo platicábamos antes de entrar al aire. Prácticamente es la misma propuesta política que presentaron con Miguel Salín. Sí. Prácticamente esa propuesta que no logró permear, que no logró obtener los votos suficientes para poder ganar la alcaldía, pues es prácticamente la que está repitiendo. Porque al final, la apuesta económica, ¿no? Finalmente el discurso de la atracción de inversiones, de la creación de empleos, uh-huh. De un desarrollo económico sostenido, es la que le está volviendo a ofrecer al gobierno, a la ciudadanía leonesa. Bueno, no sé yo. Realmente en muchos años de elecciones que hemos vivido, que una alternancia no provoque precisamente ajustes en los programas y en las propuestas que les vas a ofrecer. Es decir, la alternancia tendría que ser eso, ¿no? Tendría que serlo. Tienes que reajustar tu propuesta, tienes que reajustar tu postura ante la ciudadanía, finalmente conociendo las nuevas exigencias, las nuevas ineficiencias que tuvieron tus antecesores. Pues bueno, pero aquí estamos viendo una repetición del mismo discurso. Claro, y además la alternancia tendría que ser la consolidación de una oferta diferente a la inmediata anterior, ¿no? A la que estás precisamente alternando. Y eso no se está viendo, ¿no? Yo coincido contigo. Me parece que además es una planilla en donde tal vez que la lectura del PAN es que en León hay que ser empresario o plantear una candidatura empresarial para ganar, como si León solo fueran empresarios. O para tener liderazgo social, que es el discurso que manejó. Yo creo que León, a ver, digo, nadie le discutimos su importancia como el municipio más habitado, como el municipio de más poder económico en el estado, etcétera, pero León es mucho más que eso. Y si mandas un mensaje solo al empresariado, bueno, puede haber una separación del discurso hacia el resto de la población que no se están viendo identificados con ello, ¿no? Así es. No sé hasta dónde habrá ponderado Acción Nacional esto, pero no lo refleja, coincido contigo, Javier, no lo refleja en su planilla, en donde ves un corte o gubernamental o empresarial, eminentemente, sí. Pero no un corte principalmente social, ¿no? Entonces, creo que sí genera un desequilibrio. Habrá que ver el planteamiento de cómo finalmente que se integra la planilla de José Ángel Córdoba, en donde yo ahí sí quisiera hacer un distingo importante, porque a mí no me preocupa tanto el transitar de un partido a otro. Yo creo que los partidos cada vez más están rebasados por sus propios militantes, y no se diga por la sociedad. La sociedad lo rebasamos hace mucho tiempo, y sus militantes también. Una gente como José Ángel Córdoba, que de repente ve reducidas todas sus posibilidades en el PAN, ve cerrados todos los canales, bueno, me parece natural que busque una alternativa diferente. Sí, en este caso le encuentra además en un conjunto de partidos como PRI, Verde, PANAL, etcétera, ¿no? Me preocupa cuando se importa un candidato con un perfil tan polémico como el que estábamos comentando de Guillermo Romo, ¿no? Y yo creo que José Ángel Córdoba tendrá el gran reto de plantear una planilla que tenga una representatividad social diferente, y espero que vaya más allá de las cuotas de los partidos participantes en la coalición y que sea más representativa de la sociedad que de los partidos. ¿Qué es lo que se prevé? O sea, realmente una lucha encarnizada por los primeros puestos de cada planilla. Recordemos que tienen que proponer una cada partido, el PRI, Nueva Alianza, el Partido Verde. Manejarán los famosos enroques en los que combinan las planillas para colocar, pero ahí es lo preocupante, porque finalmente esos enroques son precisamente para cumplir una cuota partidaria. Efectivamente. Para que todos los tres partidos tengan la representatividad en los 6-7 regidores que regularmente alcanza un partido que gana la alcaldía. Aproximadamente unos 6-7 regidores aproximadamente. Quizás por ahí. Ya son muchos, porque de un total de 12 regidores. Cinco, quizás. Cinco, cuando mucho, cinco, yo creo, ¿no? Cinco o seis me parece que son los que más que han alcanzado.
Entonces, los primeros puestos serán peleadísimos. Y ahí se pondrá a prueba un proyecto de José Ángel Córdoba Villalobos que mencionaba mucho antes de que empezaran todos estos estires y aflojas. Él decía en una entrevista que en un momento dado le hizo Fernando Velázquez, nuestro compañero, que mencionaba que él estaba interesado en participar, pero siempre y cuando no tuviera ataduras partidarias. Pues vamos a ver si eso no es lo que tuvo que ceder. Exacto. Para poder obtener la candidatura, ¿no? Yo creo que ahí habría un gran riesgo, porque yo creo que la figura de José Ángel Córdoba sí manda un mensaje importante al electorado leonés, uh-huh. y yo creo que hay una gran parte del electorado leonés que se identifica con el trayecto político, con el trayecto profesional, con el trayecto personal de José Ángel Córdoba. O sea, creo que es una figura que esté bien vista por la sociedad leonesa en general. Sin embargo, si es él el que tiene que cargar, o sea, agarrar como lastre a su planilla, bueno, no sé si le alcance la buena imagen o la imagen que tenga para jalar a su planilla. Yo creo que aquí el chiste es que la planilla ayude y que cada uno en la planilla sea capaz de sumar a lo que ya suma el propio José Ángel Córdoba, que yo creo que es algo de lo que quiso hacer el PAN y no lo veo tan logrado. Lo veo muy hecho en la suma de Carlos Medina, sí. que creo que puede ser un factor de suma importante. Se había dicho, recordarás, Javier, que incluso el propio PAN coqueteaba con la idea de que Carlos Medina fuera otra vez candidato a la presidencia municipal, o con la idea de Luis Ernesto Ayala, a lo mejor. Sí, los demás tengo mis dudas en qué tanto pueden sumar al electorado, ¿no? Federico Cermeño, Ana María Carpio, que estuvo en el Observatorio Ciudadano de León. Pues vamos a estar observándolo, Ramón. Es algo que finalmente va a seguir. El PRI siguen las definiciones. Estaría interesante cómo realizan la negociación y qué es lo que en su costo cubrirán. Sí. Vamos a unos mensajes y regresamos, porque hay temas importantes de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. Adelante. Regresamos.